hacemos películas? Si bien parece una pregunta difícil o incluso retórica, en el documental que vamos a ver hoy, su directora Agnès Varda ensaya teorías contundentes sobre el oficio de mirar a través de un lente. Agnès Varda fue una directora y una artista visual. Nació en Bélgica en 1928, estudió Historia del Arte en París y abordó el cine de manera autodidacta. Cuando a los 26 años hizo su primera película, reveló que su inspiración surgió de la pintura, de los libros y de la vida misma. Desde entonces, se la considera una de las precursoras de la Nouvelle Vague, una nueva oleada de autores que provenían del universo de la crítica y la teoría del cine, que reapropiándose del lenguaje cinematográfico, lo revolucionaron. Filmaban con bajos presupuestos, cámara en mano y en escenarios naturales. El resultado de estas elecciones estéticas eran películas rupturistas, que ponían de manifiesto el propio artificio del cine, mientras convocaban a un espectador mucho más comprometido y crítico. Una generación marcada por nombres como los de Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Alain Resnais y el suyo. La única directora mujer de esta camada. Las películas de Agnès muestran su conciencia sobre una materia, el tiempo. Su obra se mueve cómodamente en la fisura entre la idea implacable del tiempo mecánico, el objetivo, el del reloj, y el tiempo emocional, ese que cambia según la percepción. De esa grieta, en la doble naturaleza del tiempo, nació Cleo de 5 a 7. La película con la que esta directora se ganó un lugar en un mundo de hombres. Pionera del cine feminista, Agnès Varda retrató las relaciones de amistad que nacían del encuentro de esta lucha, convocando a las mujeres a salir de sus casas y cocinas y hacerse de una cámara para producir sus propias películas. Junto con sus compañeras delante y detrás de cámara, se permitió filmar e incomodar con preguntas. ¿Qué es ser una mujer? ¿Qué rol tiene la maternidad? ¿Puede una mujer ser una vagabunda? Agnès Varda es una clase magistral. Es una charla collage. Y es la última película de su filmografía. Un testamento autobiográfico que a sus 90 años la realizadora presentó en el Festival de Berlín en 2019, un mes antes de su muerte. Estamos por ver una carta que funciona tanto como presentación como despedida. Está dirigida a nosotros y a nosotras, sus espectadores del futuro, y nos propone un recorrido para descubrir su mirada, mientras nos contagia su amor por el cine y por el arte, pero sobre todo, su pasión por la experiencia de la vida.